Presentación es enfocar algunas transformaciones históricas, ¿no? Transformaciones ocurridas en nuestra sociedad, en nuestros modos de ser y de vivir, transformaciones históricas que vienen ocurriendo en sintonía con la popularización de ciertas tecnologías, ¿no? De ciertos aparatos. Con esas tecnologías me refiero a esta, por ejemplo, a esta computadora que tenemos acá, portátil, pero particularmente a este tipo de dispositivos, ¿no? los llamados teléfonos inteligentes, ¿no? Aparatos portátiles de comunicación e información, ¿no? Y de acceso a las redes informáticas. Bueno, me parece que estos aparatos son sintomáticos de esas transformaciones que quiero discutir con ustedes, ¿no? Son muy recientes y las transformaciones históricas que me interesan son anteriores, ¿no? Son transformaciones que vienen engendrándose hace varias décadas, ¿sí? Por lo menos unas 4 o 5 décadas, pero tal vez a lo largo de todo el siglo XX. Son transformaciones que más o menos lentamente, cada vez más aceleradamente, vienen afectando nuestros valores, nuestros modos de ser y de vivir, ¿sí? Y particularmente nuestras formas de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Sin embargo, creo que no fueron las tecnologías, los aparatos, ¿no? Los que cambiaron al mundo, como suele decirse, ¿no? Los que cambiaron todo, incluso las que están cambiando a la escuela, ¿no? Y en ese movimiento nos transforman a nosotros, ¿no? Nosotros inventamos estos aparatos porque algo o mucho, ya había cambiado en nuestra sociedad y en nuestro mundo y en nosotros. O sea, eso que cambió nos llevó a inventar estos aparatos. Por eso me parece que pensar las cosas así nos permite, nos abre el horizonte para tratar de responder dos preguntas fundamentales, que es ¿por qué y para qué nos volvimos compatibles con estos aparatos? Nos hacemos compatibles entonces con estos aparatos, con su textura, con sus gestos, con su sonoridad, con su materialidad, con su forma. Nos vamos adaptando. Nuestros cuerpos se compatibilizan con estos aparatos. Pero también creo que nos volvemos compatibles, nos estamos volviendo cada vez más compatibles con este tipo de aparatos en niveles más complejos y más densos, ¿no? Más importantes, si se quiere. O sea, en niveles económicos, políticos, socioculturales, ¿no? Nos hemos vuelto compatibles con estos artefactos en nuestra condición de seres contemporáneos, ¿no? Sujetos de hoy en día, gente de ahora, ¿no? Sujetos históricos contemporáneos. O sea, frutos de nuestra época, ¿no? Nadie eligió vivir en este momento y, sin embargo, también somos sus perpetradores. Somos fruto de esta época, pero también somos los que construimos esta época. Bueno, el mundo llevó, en la cultura occidental, nos llevaba a ser compatibles con otro tipo de aparatos, digamos así, con otros artefactos, con otras herramientas, con el cuaderno, con el lápiz, con la pluma. Esas generaciones anteriores eran, o éramos, compatibles con otras formas de vivir, de ser y de estar en el mundo, ¿no? Y con otras formas, por supuesto, de relacionarse con los demás. Y por todo eso, se tuvieron que volver, no nacieron así, ellos también se tuvieron que volver compatibles con ese otro instrumental técnico, que no siempre existió. Esto también fue inventado en algún momento. El libro impreso, ¿no? También el libro impreso puede ser pensado de distintas formas. De hecho, es un objeto múltiple, infinito tal vez. Pero una forma de pensar a ese objeto es como una herramienta, como una tecnología, como un instrumento. Una herramienta que sirve, entre otras cosas,
para construir la subjetividad, o sea, para edificarse a uno mismo, ¿no? A través de los libros sirven también para inventarse, para inventarnos, ¿no? Para crear subjetividad, para construirnos como alguien, ¿no? Como alguien singular. Entonces, en ese sentido, estoy comparando al libro como una herramienta que es comparable a estas otras herramientas, que también sirven para eso, entre otras cosas, ¿no? Sirven para construirnos como sujetos. La gráfica de tipos móviles, ¿no? La imprenta, fue inventada en Europa, ¿no? A partir de otros antecedentes de Oriente, pero en nuestra cultura occidental, ¿no? Aparece, o sea, se la inventa, en el siglo XV. En algún momento fue una nueva tecnología, ¿no? Pero claro, en esa época todo era muchísimo más lento, ¿no? Los procesos demoraban mucho más en plasmarse, ¿no? Entonces sus efectos en términos de subjetivación, de producir subjetividad, de producir formas de vida específicas, características de una época, tardaron bastante en plasmarse, ¿no? Sus efectos tardaron, no fue inmediato, ¿no? Como estos artefactos que son compatibles con nosotros, que se volvieron compatibles con nosotros en tan poco tiempo. Entonces, en el caso de la imprenta, esto tardó bastante más y podemos decir que fue recién después de lo que se conoce como las revoluciones burguesas, ¿no? La revolución francesa, que es el emblema, ¿no? De esa transformación, o la revolución industrial, ¿no? Las revoluciones industriales, democráticas, el capitalismo, ¿no? Que se instaura como mecánica del mundo. Fue recién, entonces, en esa época, que podríamos demarcarla como a partir de fines del siglo XVIII, ¿no? Y con su auge en el siglo XIX y XX, o sea, bastante reciente, cuando los efectos de esta tecnología terminaron de plasmarse, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿No? Porque hizo falta alfabetizar a las poblaciones, ¿no? Para que el libro tuviera sentido. Y con eso, entonces, otra tecnología, otro invento fundamental, también bastante reciente, que es la escuela, ¿no? Hizo falta inventar la escuela, como nosotros la conocemos, para que el libro pudiera tener sus efectos, ¿no? Para que hubiera lectores y escritores, ¿no? Formar lectores y escritores. Entonces, a través de las enseñanzas escolares, ¿no? Y de todo lo que vino junto con ese inmenso proyecto de mundo, que fue la modernización del mundo, de los cuerpos y de las subjetividades, ¿no? Nacieron así los hombres, mujeres y niños modernos. Y junto con eso surgieron también, y se consolidaron en los siglos XIX y XX, varios otros factores fundamentales, como la industria editorial, las ferias del libro, ¿no? El mercado del libro. Y algo fundamental para entender lo que está pasando ahora y lo que quiero discutir con ustedes, que es el surgimiento de la novela, ¿no? La novela, como un género, ¿no? Un tipo de libro, digamos así, y que fue el gran género literario, ¿no? De la era moderna. ¿Por qué estoy destacando a la novela particularmente? O sea, no es el único género, pero es el paradigmático en el sentido de que incitó la lectura en silencio. Leer sin oralizar, ¿no? Leer sin hablar, leer para uno mismo, ¿no? Y algo importantísimo se gesta en ese movimiento, que es, bueno, lo que se conoce como los valores y las creencias individualistas, ¿no? La idea de individuo, ¿no? Plasmándose también en esa época, y específicamente un modo de ser típico de ese momento histórico, compatible con estos artefactos, con la novela, con el libro, con la escuela, que podríamos llamarlo interiorizado, ¿no? Un modo de ser interiorizado. Se enseñaba a leer y a escribir así, ¿no? En silencio y en soledad. Porque la idea era justamente fomentar un tipo de diálogo interior. Eso es lo que hace, al fin y al cabo, el lector moderno, ¿no? Dialogar consigo mismo y en ese gesto formarse, ¿no? Formar su individualidad, su identidad, su subjetividad. Pero no solamente, ¿no? También dialoga con el autor del libro en cuestión, dialoga virtualmente con los otros lectores de ese libro y con la biblioteca entera, ¿no? Dialoga con los libros, con ese universo de la lectura y la escritura. Entonces, esas prácticas eran fundamentales para crear, para configurar ese tipo de sujeto, ¿no? Que reinó durante el siglo XIX y XX como una figura emblemática, ¿no? Inspiradora, ¿no? De lo que se debía hacer, irradiando, ¿no? Una subjetividad modelo.
Entonces, esas prácticas y esas herramientas eran fundamentales, ¿no? Las herramientas como los libros, los lápices, los papeles, los cuadernos, o sea, toda esa parafernalia, todo ese instrumental que sostiene la escritura y la lectura. Esa lectura y esa escritura, ¿no?, típicas del siglo XIX y XX, necesitaban, para poder realizarse, ¿no?, ciertas tecnologías, aparatos, artefactos, objetos bien concretos, como lápiz, papel, etcétera, pero también necesitaban otras cosas, ¿no? Necesitaban otras condiciones. Por ejemplo, necesitaban espacios cerrados, aislados. Es la casa burguesa, digamos así, ¿no?, la casa inspirada en el modelo burgués, tiene características peculiares, ¿no?, que las hacen justamente compatibles con este sujeto. ¿Cuáles son esas características? Bueno, idealmente, por lo menos, se pensaba que era necesario un cuarto para cada uno de los miembros, idealmente, ¿no? Un cuarto para uno. Esos miembros también eran pocos, ¿no? Familia nuclear, padre, madre, hijos, idealmente. Y también había un cuarto o una habitación, ¿no?, un cómodo de la casa destinado a cada actividad, ¿no? Eso también es una novedad histórica. Por ejemplo, cocina, baño, cuarto para dormir y, en muchos casos, por lo menos en el modo ideal, la biblioteca, ¿no?, la biblioteca, que es ese espacio destinado a la lectura y a la escritura. Entonces, ese tipo de tecnología, podemos pensar a la casa también como un artefacto, ¿no?, como una tecnología, también es un invento de esa época destinado justamente a brindar soporte a ese tipo de sujeto. Otra tecnología, ese otro invento fundamental, es justamente la escuela, ¿no? Entonces, tanto la lectura como la escritura típicamente modernas exigían cierta soledad y cierto grado de silencio para poder desarrollarse y prosperar, y así ayudar a construir la propia subjetividad. Ese sujeto evocado en las imágenes del lado de acá, que usaba ese tipo de tecnologías para construirse de determinada manera, ¿no?, lápices, plumas, libros, papeles, también necesitaba intimidad. O sea, necesitaba un espacio privado, como les decía antes, lo de idealmente la casa con el modelo burgués, que le permitiera soledad y silencio. Entonces, ¿qué necesitaban exactamente? Necesitaban paredes, ¿no?, paredes que los separaran del ruido mundanal, ruido del mundo exterior, por ejemplo, la calle, ¿no?, paredes, puertas, ventanas, cerrojos, cortinas, ¿no?, que creaban un espacio privado en el cual se desarrollaba la intimidad, y la lectura y la escritura tenían mucho que ver con esa intimidad. Entonces, paredes que los protegieran de las miradas ajenas, ¿no? Esas paredes, idealmente, eran las del cuarto propio, ¿no? No sé, aquí tienen una imagen que evoca a Virginia Woolf, la autora de, entre otras obras, ese libro de ensayos llamado Un cuarto propio. Pero particularmente lo que me interesa acá es esta cuestión de las paredes del cuarto propio para poder ser alguien. Tal vez ese cuadro que ella pintó hace menos de 100 años está distante de nosotros, entre otras cosas, entre otros motivos, porque ahora son otras las herramientas que usamos para la autoconstrucción. Celulares, computadoras, internet, redes sociales, que se mezcla, ¿no?, con el universo que heredamos del siglo XIX y XX, que es el universo de los libros, la biblioteca, la escuela. Esto se mezcla, ¿no?, y produce choques en varios sentidos, ¿no? Entonces, son otras las herramientas que usamos para la autoconstrucción y para relacionarnos con los demás. Cada vez más son estas otras herramientas, aunque muchas de ellas también requieren lectura y escritura. Sin embargo, esa lectura y escritura que requieren es distinta a la lectura y escritura que suscitaban y que requerían las otras herramientas, las más antiguas, ¿no? Me parece que esas diferencias no son solo técnicas. Lo que intento decir entonces es que ya nos volvimos compatibles con estas herramientas, pero que la tecnología no explica por qué y para qué nos volvimos compatibles con ellas. ¿Por qué estamos cada vez distanciándonos más y por qué, sobre todo los más chicos, no se compatibilizan tan rápidamente con estos otros artefactos? ¿En qué medida entonces estas prácticas más contemporáneas y estas herramientas más contemporáneas nos distancian del panorama anterior, ¿no?, ese del siglo XIX y XX? Y creo que una primera posible vía de respuesta es que con la proliferación de estos dispositivos se hizo evidente algo que ya venía pasando, pero que
la vieja intimidad, ¿no? Aquello que se configuraba en las paredes del hogar, se está dejando infiltrar, atravesar por miradas y diálogos que atraviesan las paredes por medio de las redes, ¿no? Las redes cada vez más ubicuas van atravesando esas paredes que antes eran sólidas, opacas y que preservaban lo que sucedía adentro, ¿no? Adentro de la casa y dentro de uno mismo. Entonces esas redes atraviesan los límites, ¿no? Los límites que antes eran intransponibles. Por eso digo que es conflictiva, ¿no? Que hay una tensión entre las redes y las paredes, porque me parece que son dos lógicas distintas, ¿no? Dos regímenes, podríamos decir, el de las paredes y el de las redes. Y en este momento estamos experimentando, estamos viviendo las tensiones y las perplejidades, pero también las oportunidades, ¿no? Y los desafíos que se abren a partir de esta confusión, ¿no? Confusión entre redes o paredes. Si el silencio y la soledad ya no son tan fundamentales como lo eran hasta hace poco tiempo para construirnos como sujetos, eso significa que ya no necesitamos más aquello fundamental que era la introspección. ¿Será que la introspección perdió importancia, ¿no? Otra pregunta fundamental es, entonces, ¿cuál es el gesto, ¿no? y el mecanismo que usamos nosotros cada vez más, munidos de estas tecnologías digitales, para construirnos como sujetos? Porque el mundo contemporáneo nos solicita ese gesto, esa mecánica, esa dinámica, y cada vez menos esta, ¿no? Si es así, ¿cuál es ese mecanismo, ¿no? y cómo es el tipo de sujeto que se crea, ¿no? el tipo de individuo que se inventa en contacto con estas tecnologías? La pregunta es, nada más y nada menos, ¿cómo somos nosotros? En principio podríamos decir, como primera pista, ¿no? que en estas nuevas prácticas ya no se trata más de ocultarse y encerrarse o de confinarse, ¿no? entre paredes. Creo que el mundo contemporáneo nos solicita cada vez más hacernos visibles, ¿no? volvernos visibles para ser alguien, para que seamos alguien, hacernos visibles y también estar conectados, estar en contacto. Entonces serían estos dos factores, visibilidad y conexión, ¿no? que me parece que son dos vectores fundamentales de los modos de ser contemporáneos. Hoy tenemos, ¿no? se nos solicita que conquistemos la visibilidad, que nos hagamos visible. Esa visibilidad tiene que ser de preferencia mediática o cuanto más mediática mejor, ¿no? De nuevo, las tecnologías como consecuencia, ¿no? Inventamos pantallas para mostrarnos porque los modos de vida contemporáneos exigen que nos hagamos visibles, ¿no? piden visibilidad para construir la propia subjetividad y para relacionarnos con los demás. Y además nos piden que estemos siempre online, ¿no? siempre disponibles, idealmente. Tanto en sentido literal como metafórico, ¿no? siempre disponible, siempre online. Contando lo que hacemos, ¿no? como reportándonos, ¿no? pensemos en Twitter, ¿no? estamos hoy estoy haciendo la foto de lo que comemos, en fin, contando lo que estamos haciendo todo el tiempo, o lo que nos gusta, lo que nos gustaría, lo que pensamos, ¿no? como reportándonos y siempre enredados, ¿no? con muchísima gente. Claro que las paredes no desaparecieron, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, en algunos casos están blindadas cada vez más, ¿no? armadas y protegidas con cámaras de seguridad y todo eso. Sin embargo, creo que su función y su eficacia parecen haber cambiado. Se desactivó de alguna manera esa potencia que tenían para encerrar, ¿no? para encerrar al sujeto moderno y aislarlo de los demás para que en su intimidad pudiera, entre otras cosas, leer y escribir. En el mundo contemporáneo hay que ser visible y hay que estar online, ¿no? Hay que ser visible y hay que estar online. Con ese hay que, estoy subrayando la idea de que no es solo una opción entre otras, ¿no? Claro que cada uno de nosotros es libre para elegir y puede optar por no estar online y no ser visible. Sin embargo, hay algo en el mundo, en la dinámica del mundo contemporáneo que nos lleva a ser así. Así como el mundo del siglo XIX y XX llevaba a los sujetos de su época a ser de otras formas. Estos otros gestos y otros mecanismos de construcción de la subjetividad, conexión y visibilidad, parecen estar desplazando o empujando la primacía
que tenía otrora, la introspección. No quiere decir que haya desaparecido, ¿no? Sino que hay un privilegio, digamos así, de otros mecanismos que de alguna manera están como en tensión con la introspección. Entonces, en esa época, siglo XIX y XX, lo que se estimulaba, con ayuda de esas tecnologías de esa época, era el desarrollo de otras características diferentes de las que se estimulan ahora, porque eran más útiles o ventajosas en ese universo. Podríamos resumirlo de esta manera. Lo que se creaba, lo que se quería crear, era eso que ustedes ven escrito arriba, un carácter introdirigido, ¿no? Cuando hablaba de introspección me refería a eso. Esto es, son conceptos de ese autor que el nombre está abajo, David Riedman, un sociólogo estadounidense de los años 50, ¿no? Que es uno de los pioneros, de los primeros que pensó esto, no es el único, pero él fue uno de los pioneros, ¿no? En detectar esta transformación. De un carácter introdirigido, o sea, orientado hacia adentro, hacia una subjetividad cada vez más alterdirigida, la llamó él, o sea, orientada hacia los otros. Esto es lo que yo evoco con la idea de visibilidad y conexión. Ahora, si pensamos más específicamente en el caso de la escuela, ¿no? Para la cual las paredes son vitales, fundamentales, no es casual que esté prohibido en la escuela usar celulares, ¿no? O sea, que haya esa tensión de forma tan explícita, ¿no? Usar redes, a pesar de toda la discusión que está habiendo, ¿no? Que hay hoy en día sobre qué hacer con eso, ¿no? Con ese choque entre redes y paredes. Sin embargo, la escuela fue inventada, no hace tanto, para enseñarnos a encerrarnos, ¿no? Para enseñar la concentración, por ejemplo, en concentración. Piensen todo el trabajo de los reglamentos con respecto al tiempo y al espacio. No solamente el espacio, las paredes parecen solo espaciales, pero también el tiempo, ¿no? El tiempo de la escuela, cómo es compartimentado, ¿no? Cómo es tan distinto del tiempo de las redes. Quizás ya no sea más necesario, ¿no? Compatibilizarnos con las paredes y con toda la tecnología escolar para que seamos compatibles con lo que el mundo solicita de nosotros, ¿no? Esta es una hipótesis arriesgada, ¿no? Polémica, que le estoy tirando para que podamos discutirla, ¿no? Pero quizás lo que está sucediendo más allá, ¿no? De la escuela y de las casas y las paredes que persisten, lo que está sucediendo, ¿no? En otro nivel, pero que termina afectando a estas instituciones que permanecen, quizás estas redes que se infiltran por las paredes están intentando sustituir a las paredes, ¿no? O al menos están desafiándolas. Esta sería una forma de explicar, una más, no tiene la pretensión de ser la única ni mucho menos, al contrario, pero es una forma de explicar la crisis actual de la escuela, ¿no? De nuevo, no fueron estas tecnologías las que la provocaron. Las tecnologías terminaron de ponerla en evidencia. La crisis de la escuela viene configurándose y asentándose hace mucho y no fue casualidad que se hayan inventado estas tecnologías porque esa crisis estaba en funcionamiento, en marcha. Y al consumarse, al popularizarse estas tecnologías, no solamente entre los chicos más chiquitos, sino entre los docentes también, entre toda la sociedad en general, la crisis de la escuela se hace más evidente. Si esto que está este cuadro que está pintando de hecho está sucediendo, el conflicto ante el cual estamos es considerable, ¿no? Es un desafío realmente importante. Las recetas que antes eran eficaces ya no lo son más, entonces hacemos estrategias, ¿no? Individuales y a veces también institucionales. La escuela también podría ser pensada como una tecnología, ¿no? A partir de todo esto que estoy diciéndoles, una tecnología de época, porque se inventó en determinado momento histórico, todas las tecnologías son de época, entonces la escuela típicamente decimonónica, siglo XIX y XX, se inventó en determinada época. Como eso, institución de confinamiento es una cita de Michel Foucault, ¿no? Las teorías de Michel Foucault que están atrás de esta forma de leer a la escuela, ¿no? Como una institución, una tecnología de época, que se inventó para compatibilizar a los cuerpos de los niños de esa época con el mundo moderno, ¿no? Crear ciudadanos para los estados nacionales del siglo XIX y XX. Tal vez esa tecnología inventada en esa época, cómo fue pensada e inventada, tal vez lo que está sucediendo es que se está volviendo incompatible con los cuerpos de los niños del siglo XXI.
¿No? Entonces esa crisis podría ser pensada también de esta forma, ¿no? Como otra fase de esa crisis tal vez sea esa, o una forma de leer esa crisis, es la de una tensión, como le decía, un conflicto y quizás una incompatibilidad tecnológica, ¿no? Entre esas cuerpos que se compatibiliza cada vez más con otros dispositivos y que le cuesta entrar en compatibilidad con la tecnología escolar más clásica, analógica. Esta es la idea, ¿no? Cuerpos compatibles con tecnologías y con modos de vida históricos que se van descompatibilizando al compatibilizarse con otras tecnologías y con otros modos de vida. Creo que un primer paso para tratar de pensar esto de una forma más productiva y más profunda es tratar de evitar caer en esos dos mecanismos que son simplificadores, ¿no? O sea, como si fuera solo una mera evolución o entonces una mera regresión. Y sobre todo, evitar pensarlos como algo meramente tecnológico, como una mera evolución tecnológica o una mera regresión tecnológica. Las tecnologías no son neutras, como suele decirse con demasiada facilidad. No son neutras, no quiere decir que sean buenas o malas, ¿no? No son neutras porque no son ni buenas, ni malas, ni neutras. O sea, son históricas. Las tecnologías son fruto de proyectos históricos y por eso permiten hacer ciertas cosas y no otras. Suscitan ciertos tipos de cuerpos y subjetividades compatibles con un proyecto histórico y al mismo tiempo inhiben otras formaciones, ¿no? Pensemos en una carta, típicamente decimonónica, escrita en pluma, y un mensajito de Twitter o de WhatsApp, ¿no? Podríamos decir que en cierto sentido son lo mismo, permiten comunicarse con otro. Sin embargo, pensemos en las diferencias, que también son enormes, ¿no? Y el tipo de sujeto que escribe y lee cartas, con la temporalidad también decimonónica, y el tipo de sujeto que se manda y recibe mensajitos con estos dispositivos que usamos nosotros ahora. Me parece que es fundamental pensarlo no como algo meramente tecnológico, sino las tecnologías apoyando y reforzando estas transformaciones, que a su vez son su consecuencia, ¿no? Pero además, no se trata solamente de mejor o peor, ¿no? No es que estamos mejor o peor, eso hasta podemos cada uno sacar sus conclusiones, pero creo que es una explicación muy limitadora, muy reductora de lo que de hecho está sucediendo. Son universos, yo creo que para tratar de evitar de caer en esa trampa y de poder avanzar más, un mecanismo posible es pensarlo en términos de transformación histórica. Son transformaciones históricas. Al pensarlo como transformaciones, podemos detectar la riqueza y la complejidad del cambio. Y al pensarlo como transformaciones históricas, de las cuales forman parte las tecnologías, pero que también involucran valores, ¿no? Y modos de vida, fundamentalmente, al pensarlos así, podemos entonces hacernos la pregunta, ¿por qué y para qué? Y, sobre todo, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Qué nos permite este nuevo universo? ¿Qué podemos hacer con esto? Thank you.